buena pregunta. 9. Hoy es 9 de diciembre, son las 9 y 20 de la mañana y a las 12 tenemos una sesión de fotos en esta casa, en mi sala. Tenemos una sesión de fotos de embarazada. Normalmente nosotros alquilamos lo que es un... Ay, estaba la vecina, me estaba viendo. Nosotros normalmente alquilamos un estudio, pero esta vez, como le tengo confianza a la embarazada, la vamos a hacer aquí en la casa porque quiero probar muchas cosas y acá tengo como que más a mano todo. Entonces voy a armar el estudio en esta sala en un ratito. Quedó el set para estas fotitos. Igual vamos a ir cambiando algunas cositas del fondo, pero lo quise hacer así como medio boho, medio... Me duele la espalda. Y a producción más, porque él hizo más esfuerzo que yo. Pero bueno, ahora solo falta esperar a que venga la pregnant. Fui al supermercado y compré aliento de bebé y compré rosas rosaditas para las fotos, ya las voy a arreglar. Ya vienen en camino, entonces hago esto y ya está todo listo para las fotos. Ahora sí, a trabajar. Ya está, ya Briana ya está a punto de salirse. Un poquito más y no llegamos a la sesión. Nos pusimos creativas, nos pusimos muy creativas. Tú estás muy regalado. Ayer... Para ti, huevona. Yo iba a decir lo mismo, o sea, en realidad es para ti. Para que no chilles, que ay, que nada, que se lo queda pegada. Se me faltó la gráfica. Sí. Eso fue lo que nos faltó. Oye, pero esa gráfica ahí lo habían pelado, y fui a dos del país, en el otro ni siquiera había tarjeta. Oye, pero macastronazo. Si pesaba un culo metido dentro de la caja, y eso que era la caja así, y dentro tenía espumas. ¿Y otra cajita? Y tenía otra caja, están todas las cajitas allá. Mi amiguita que me quiere mucho me trae cositas. O sea, para que esté bien frío.
Iba a joder a Alison diciendo que me iba a regalar las cosas nada más por verle la cara. Yo sé que tú no reaccionas igual que Alison. No. Sí, esa es mi mochilita. Está chévere. Ajá. Para meter las baterías y los lentes. Ajá. Y no estoy diciendo, pásame. Pero no me jodas tanto. A ver, Review Gamer de computación, ¿qué? 32 GB de RAM. Y que no es para ti, y estás más emocionado que yo. De alta presión. Miren esto, esto es un disco duro, o sea, yo no puedo creer que esto sea un disco duro de un tera. Compáralo con esto, mira. Y esto es de tres, pero... Y esto no sabemos de quién es, pero está provisionalmente aquí. No, y aparte que es una marca loca, Max Digital Data. Un M.2 de 1 TB. La tarjeta madre. Y el Wi-Fi y el Bluetooth. Ay, qué maravilla. Sigo pensando que esto es enorme. Ahora solo falta comprar un case porque definitivamente en el que tenemos no va a entrar. Ay, ya volvimos a tener una sala medianamente normal. Estoy muy cansada. Todavía me falta arreglar el cuarto. Producción se fue a Milagro con unas amigas a verla jugar fútbol. Yo me quedé aquí en la casa porque tengo que terminar de arreglar todo esto y tengo que editar el video que no lo he editado, que es el video de ayer. Y a descansar, me duele mucho la parte baja de la espalda, pero mucho. Medianamente aceptable. Esas son las cosas de la computadora nueva que ya las voy a ordenar bien, pero... El cuarto, señores. Todavía tengo que arreglarlo. Estoy aquí revisando las fotitos de hoy. Fíjense lo que es importante de posar bien, ¿no? Aquí ella tiene la pose bien corregida, pero ella suele como que esconder la mandíbula hacia atrás y se ve como una papada que no tiene. Y ahí ya la saca y se ve mucho mejor. Tomé como 400 fotos. Obviamente no las voy a editar hoy, eso es imposible. Pero... las estoy pasando como que seleccionando las que me gustan y las que no me gustan. Y ya en la semana las iré editando poco a poco. Miren, así más o menos un recorrido de las fotos. Hay unas que no puedo mostrar porque son un poco así como más sexys. Pero aquí tenemos un par de fotitos. Son mis favoritas, me encantan. Me encanta cómo le quedó ese vestido. Y bueno chicos, este ha sido todo el video por el día de hoy. Ya yo me voy a terminar de hacer esto de la computadora y ya quiero descargar todos estos archivos y ponerme a editar este video rápido. Mañana sábado tenemos un día súper interesante, así que nos vemos el día de mañana. Yo te mando un beso enorme, nos vemos mañana en un siguiente video. Bye.